Pero te voy a decir algo, cuando te haga falta un hijo, o cuando te haga falta yo, no cuentes conmigo nunca. ¡Te he dicho que ya no eres mi hijo! Pues tú ya no eres mi padre tampoco. ¡Te voy a despertar! No me importa. Adiós. Ya voy llegando a casa, tengo que ir rápido. Cata, anuncia a mi hijo que tengo que ordenar a la casa antes de que llegue y la tengo que organizar muy bien y... No puede ser. Está toda desordenada y ahora ¿qué voy a hacer? Tengo que... A ver, tengo que organizarla antes de que llegue. Tengo que dejarla bien bonita antes de que se enoje. Porque recuerden, si hacen enojar a una mujer, las pagan. Y eso no lo quiero ver. No es bonito. Voy a ordenar todo por aquí. Tengo que dejar esta casa bien bonita y organizada. A ver, organizamos la cocina y organizamos el sofá que creo que es lo que falta. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo organizamos, lo organizamos, lo organizamos, lo organizamos y... ¡Listo! Ya quedó la sala. Ahora todo está perfecto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Me encontró, me encontró. Se ha venido desde la aldea y ahora viene por mí. No, 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 Pancho, no. sé que estás aquí y abre la puerta. ¡Juancho no está! Si estás aquí. ¡No, no está! Estás aquí, que sé dónde estás y es el único lado donde puedes volver. ¡Que no está! Que si estás. ¡Juancho ha vendido la propiedad! ¡Por favor, váyase de Por aquí! favor. O abres la puerta, la de tres, o te ¡Ay! juro que la abro a tiros. ¡Ah, tiros! ¡Hola, papá! Aquí te quería ver yo. Lo siento mucho por irme, pero sorpresa, estoy en ¡Me casa. fallaste! Papá, obviamente te voy La a... última oportunidad que te di. Te di ese sitio para que lo cuidaras. Lo destruiste. Te dije que te fueras a la aldea durante un tiempo. Te fuiste también. ¿Qué más quieres? Vivir ahí en el sofá tirado todo el día sin hacer nada. Pero, ¿cómo que sin hacer nada? Es que tú ni siquiera sabes la vida que llevo. Estaba organizando toda la casa para que mi hijo y mi amiga vinieran acá a la casa. Tu hijo, ni siquiera es tu hijo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que...? ¿Me estás diciendo que Catancho no es mi hijo? ¡Vuélvelo a repetir! No es tu hijo, y como te pongas tontito, te pego. Y ahora te pones a llorar. Mira, quiero que pilles la puerta y te largues. ¿Me estás porque esta echando? casa, al fin y al cabo, es mía. ¿Me estás echando de la casa? Sí. ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo me atrevo? No, que lo voy a hacer. Pero... No creo que lo hagas, papá. Serías un papá muy malo donde me echaras de la casa. Agarra tus cosas y te largas. Pero ¿cómo que me largue, papá? ¿Estás hablando en serio? Te vas a volver otra vez debajo de ese puente sucio donde estabas. Pero ¿y mi familia y mi hijo que viven acá? ¿Qué...? Familia ni familia. Que te vayas, ya he dicho. Pero ¿cómo me vas a echar de mi propia casa, papá? Que no es tu casa. Tu mamá te volvió a encontrar y te volvió a coger y te trajo a la casa que yo pagué para que estuvieras haciendo el holgazán. No, no. Porque aquí se hace lo que yo diga. Entonces te vas. Bueno, está bien, me voy, ¿No tienes pero nada que agarrar? no tengo nada que agarrar. ¿Dónde iré? Pues ¡Ah! vete. ¡Oye, papá, espera! ¿Dónde va a vivir mi Catancho, mi hijo? Es que... Pues búscate la vida debajo de ese puente. Seguro que traerá el mismo futuro que tú. Pero como que el mismo futuro que yo... Papá, no. No me eches de casa, por favor. No. No, 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 no. No puede ser. Me acaba de echar de mi casa. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde va a vivir mi familia? Ni siquiera tengo mi celular porque se lo presté a Cata. Papá, por favor, no seas así. Dame una otra oportunidad. Solo una más. No te voy a dar ninguna oportunidad, porque ya te vi dos y las dos me fallaste de la peor manera posible. Ni siquiera me dijiste nada. ¿Por qué no te esfuerzas por mí igual que yo me esforcé por ti? Pero esforzarte, me estabas haciendo trabajar literalmente gratis en una habitación La vida toda es pequeña y así. fea. Tienes que aprender. Aprender. Ahora vas a aprender por la mala, por tu propia cuenta. No, tú tienes que aprender a ser un buen padre. Eso sí tienes que aprender. Pues yo seré un buen padre, pero con tu hermana, porque tú ya no eres mi hijo. ¿Qué? ¿Cómo que no soy su hijo? Pero yo solo quería vivir tranquilo y en paz, porque este hombre no me puede dejar en paz. Nunca está. Y cuando viene siempre la lía, no puede ser. Ay, arruina todo. Ay, ya no sé qué hacer. Ay, no, no, no tengo un poco de tiempo para arreglar estas cosas y volver a tener mi casa antes de que llegue Cata y Catancho. Creo que voy a pasar un tiempo en la casa de la vecina, a ver si me da posada solo un rato de aquí a que planee algo, a que pueda entrar a mi casa y robarla o algo así. A ver, ¡toc, toc! ¡Vecina! No, no, no sale nadie. Soy yo, Juancho, del vecino de al lado. ¿Tú eres el niño
Bueno, si usted lo dice así, yo sí soy ese niño. Pero necesito un favor de vecinos, por favor, ayúdeme. Ah, ahora necesitas un favor, cuando mi hija lleva como un mes llorando. ¿Llévame llorando, en serio? ¿No me has superado? Llevo un mes llorando porque el niño que se iba a casar con ella dijo que no. Pero señora, es casi lógico que me vaya a casar con ella. Pero ahorita no necesito eso, necesito otro favor, por favor, miren. Me acaban de echar de casa y necesito que me dé posada por unas horas, por favor. ¡Monstruo! ¡Si encima te echan hasta de tu casa! Pero me echaron porque mi papá no me quiere y quiere que yo trabaje en el campo. ¡Pero malo que eres! Pero yo no soy malo, yo soy alguien bueno, ¿no? No. Mira, te me vas viendo en mi jardín porque si no voy a llamar a la policía. Bueno, está bien, vale. Que no te vuelva a ver yo. Que le hiciste pasar muy mal a mi hija. Dile que por favor, lo siento. No era mi intención hacerla sentir mal. No, ya no queremos tu perdón. ¿Qué? Pero... Bueno, no pasa nada. Desde que no... empezó a llover. No puede ser. ¿Y ahora dónde voy a ir? Debajo de este puente está muy delgadito. Tengo que arreglar esto, tengo que encontrar una casa, tengo que encontrar una solución. Ay, a ver qué puedo hacer. ¿Dónde puedo vivir? ¿Puedo entrar en esta casa mientras tanto? No, está cerrada, creo que la única oportunidad que tengo es intentar hablar con mi padre y a ver si puedo arreglar las cosas con él o al fin y al cabo vivir en la otra ciudad. No sé qué hacer con él. Quiere que yo haga todo lo que él diga y las cosas tampoco son así. Y nunca piensa en mí y nunca me escucha, pero voy a intentar hablarle. Puedo decir, papá. Uy, qué buenas están estas películas. Está viendo películas calentito y todo. Míralo, ni se importa por mí. No le importa que esté lloviendo y me esté mojando, pero no importa. A ver, tengo que practicar. Le voy a decir, mira, papá. Yo no quiero ir contigo. Respeta mi decisión. Quiero vivir de lejos. Tengo familia y tengo un catanchito que cuidar. Pero no creo que me ponga atención así. Ay, Dios mío, chicos, deje todo el mundo un like y comente algo que le pueda decir. No sé, tengo mucho miedo, dejen su like para que me ayuden a salir de esta. No quiero vivir en la calle, prácticamente me han abandonado ya. Y Catanuncia llega en un par de horas. Ay, tengo que solucionar esto de la casa. A ver, tranquilo, Juancho, tú puedes, simplemente es tu papá, tienes que hablar con él tranquilo y todo estará bien. A ver, no es un monstruo, es tu papá, pero prácticamente es un monstruo. Es tu papá. A ver, solo una oportunidad más. ¡Toc, toc! ¡Ya llegó el domicilio! ¡Ya trajeron las pizzas! ¡Sí, las pizzas! Hola, papá. ¿Qué haces aquí otra vez? Papá, es que empezó a llover y me gustaría hablar contigo más serio. Sí, empezó a llover ahora porque es tu conveniencia, ¿no? Y pasas frío. No es eso, no es que me salga. ¿Sabes qué? A ver, ¿qué me tienes que decir? ¡Pasa! Gracias, papá, permiso. Mira. ¿Cómo te digo esto? Esto va a ser difícil para ti, pero... Papá. ¿Qué? Yo tengo mi vida. Sí. Yo ya no vivo contigo. ¿Estás viviendo en mi casa? Pero estoy viviendo en tu casa, pero no contigo. Nunca estás aquí. Ya, porque tengo mi otra casa con tu hermana, con mi nueva esposa. Y aquí solo vive tú y tu madre. Que tu madre se va a ir cuando tú te vayas. ¿Qué? ¿También vas a echar a mi mamá? ¡Eso no puede ser, papá! Pues claro, ¿qué le voy a dejar aquí? ¿Vivir de gratis? Oye, papá, no sé si piensa lo que estás diciendo, por favor. ¿Cómo vas a echar a mi mamá, a mi hijo, a Cata de aquí? Es que sois unos parásitos, no sois capaces de buscaros la vida de ninguna manera. ¿Parásitos? ¿Pero cómo que no? Si ahorita mismo estás trabajando y tuvo que llevar a Catancha al trabajo porque no hay nadie que lo cuide. Yo lo iba a cuidar, pero también estoy trabajando. Esa mujer no trabaja nada, solo pelea y pelea y pelea. ¿Qué? ¿Te estás metiendo con Cata acaso? No, con Cata no, con tu madre. Ah, bueno, vale. Ya me quería... ¡Ey! ¡Con mi madre tampoco, eh! A mí me da igual. Son las verdades, te lo tiene que decir alguien. Sí, me lo tiene que decir alguien. ¿Y sabes también qué te puedo decir? ¿Qué? Te vuelves a meter otra vez con mi mamá. Y te juro que no me importa que sea mi papá. ¿Me vas a pegar? No. Te voy a echar. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Que yo no me voy a ir a ningún lado. ¿Pero qué me estás contando? Te he dejado entrar para hablar y usted está aquí echándome de mi casa que he pagado yo con mi dinero. Pero es que nunca me pones atención, te estoy diciendo. Nunca estás acá. Siempre estás con otra familia. Y ahora vienes a molestarme, ¡largo! No vengo a molestarte, vengo a prepararte como persona.
prepararme como persona, no es ir al campo a trabajar todo el día en el trigo. Eres débil. Débil tu madre, o sea, mi abuela. ¿Se está metiendo con tu abuela? Bueno, no me meto con mi abuela, es molestando. Pero largo de aquí, fuera de mi casa, fuera. Pero bueno, oye, no vas a entender así, te peleo tiros. Bueno, está bien, perdón. Pero... Bueno. Papá, ¿entonces qué voy a hacer yo? ¡Largarte! ¡Irte bajo ese puente! ¡Te lo he dicho! Bueno, está bien, ya... Nada más eres una carga para tu madre. ¿Qué? Todo el tiempo la tienes trabajando para que tú estés ahí tumbado. ¿Tumbado? Pero... apuesto que ni siquiera estás suscrito a mi canal. No. Si estuvieras suscrito te darías cuenta que nunca estoy tumbado. Soy hater y te odio y pongo en todos los comentarios que eres calvo y feo y pelón. ¿Qué? ¿Que eres hater? ¿Mi papá es hater de mi canal? Pues... Sí. Pues, ¿sabes qué? Quédate con tu fea casa. Ya buscaré una vida mejor y una casa más bonita. Y cuando... Vale, pues tráele aquí a tu hermana. Y, tráela. Y tu habitación. Pues tráela. Y tus juegos, pues, y tus cosas. Pues tráela. Y tus series de My Little Pony. No. Sí. No. Sí. Está bien, papá. Pero te voy a decir algo, cuando te haga falta un hijo, o cuando te haga falta yo, no cuentes conmigo nunca. ¡Te he dicho que ya no eres mi hijo! Pues tú ya no eres mi padre tampoco. ¡Te voy a despertar! ¡No me importa! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta nunca, mejor dicho! ¡Lárgate! Nunca estuviste conmigo y ahora me dejas solo. ¡Jamás voy a estar para ti! ¡Jamás! ¡Porque nunca te quise! Bruh. No pasa nada, igual. No pasa nada. Mi casa, mi papá, mi familia, Cata, Catancho. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a poder vivir? ¿Dónde lo voy a dejar? No tengo un lugar donde ir. A ver, el único lugar donde puedo estar es aquí para no pasar frío, pero voy a verlo siempre que salga de casa. Creo que voy a volver a ese puente de siempre. Oh, no sé, tengo que encontrar a Cata, a ver si está por aquí trabajando. A ver, tengo que pasar aquí. Ay, estoy acá, otro paso. Tengo mucho miedo, chicos. Creo que voy a quedar acá un rato mientras deja de llover. Ay, no puede ser, me quedé dormido aquí, chicos. Pero bueno, al menos ya paró de llover. ¿Hola? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Esta zona está restringida! Lo siento mucho, es que estaba lloviendo y no tengo un hogar ahora mismo y... Usted es un ladrón, ¿verdad? ¿Qué? ¿Yo un ladrón? No, no soy un ladrón. Sí, eres un ladrón, a punto de escaparte, ¿cierto? ¡Móntate en el coche! ¡Vamos ¿Qué? A hablar tú y yo! ¿Pero cómo que vamos a hablar tú y yo? ¡Que no soy un ladrón, señor! ¡Esto lo tendrá que ver la ley! ¡Súbete al coche! Oye, es más, ¿me puedes ayudar? ¡Mira! Mi papá me ha sacado de casa y creo que podrías ayudarme. No, me cambies el tema. Te subes al coche y vamos ahora mismo al juzgado. ¿Al juzgado? ¿Pero para qué? Si yo no estoy haciendo ¿Para nada que malo. ¡Te juzgue, ladrón! He estado viéndote desde las cámaras ahí dando vueltitas. ¿Ladrón? Pero que yo no soy un ladrón, señor. Solo que estaba lloviendo y estaba escapando aquí. Que sí, que aquí falta un bolígrafo. ¿Un bolígrafo? Nunca he agarrado nada de ahí, señor. Puede esculcarme si quiere. No te voy a esculcar, móntate en el coche, dije. Bueno, vale, está ¡ahora! Ya está, será ya peor. Ya está, lo siento mucho, pero ¿para dónde vamos? ¿En serio podría usted ayudarme? ¡Para el juzgado! ¡Vas a acabar en la cárcel, ladrón malvado! ¿Pero cómo que ladrón, señor? ¡Ladrón su mamá! ¡Yo no estoy robando nada! ¡Mi mamá! ¡Tras de leche te metes con mi madre! ¡Pues sabes que va a ser peor aún! Peor aún, señor policía, perdóneme, pero necesito su ayuda. ¿Qué ayuda? Que me han echado de mi casa, no tengo dónde vivir ahora. Ay, eso es una excusa para ponerte a robar. Pero, a la gente que no tiene nada. Que no es una excusa, es que tengo familia y todo, pero que yo no he robado. ¡Ladrón! Mire, más ilegal es usted metiéndose por todos estos lados, conduciendo. Ah, es que yo tengo un permiso. ¿Un permiso de conducir así de mal? Sí. Eso sí que es ilegal, ¿eh? Pero sí estoy conduciendo, perfecto. Perfecto, dice. Mire, ¿sabes qué? Vamos al juzgado y le voy a pedir ayuda al juez. Pues venga. Mira, esta casa estaba destruida. Es que de verdad, esta ciudad cada vez peor. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué? Esta ciudad cada vez peor. Es que en serio, llegamos al juzgado. Ahí está. Vamos a ver. Venga, pasa. Paso por acá. A ver, que llegue el señor juez. Tengo que hablar con él ahora mismo. ¡No hay juez! ¡Voy a hacer yo! ¿Qué? ¿El juez es? ¿El juez eres tú mismo?
Pues claro, tengo estudios. Oh, Dios mío, no como ya, tú. Dios mío, ya estoy perdido. A ver, ¿qué estabas haciendo ahí? Mira, señor, yo le voy a aclarar las cosas. Estaba lloviendo. Mi papá me ha echado de casa, no tengo a dónde ir. Y era el único lugar donde podía escampar cómodamente. Escampar, seguro sí. Que tenías otras intenciones. Alguien no se queda ahí toda la noche. ¿Toda la noche? ¿Cuánto tiempo pasó? Si estaba lloviendo y me quedé dormido, que solo quería que parara de llover. Y me iba a ir. ¿Sabes qué? No me creo nada de lo que estás diciendo. ¡Nada! ¿Pero cómo que no te vas a creer? No te vas a creer he nada. He tratado con personas como tú y ¿sabes cómo acaban después? ¿Pero personas? ¿Sabes cómo acaban después? ¿Cómo? Terminan robando en supermercados, abuelitas. ¿Robando en supermercados, abuelitas? ¡Pero que yo no iba a robar a nadie! Mentira. Mentira, dice. Entonces, ¿qué iba a hacer según tú? ¿Robar abuelas? ¡Sí! Mire, señor, no tengo un hogar, no tengo dónde ir. Estoy totalmente... ya destrozado, no tengo nada. Entonces no debería mal estar un ratito en prisión, ¿ah? ¿Eh? ¿Un ratito en prisión? ¿Pero qué va a ser de mi hijo y de mi familia? Si tú no tienes pinta de que tengas hijos, ¡todo es una excusa! Seguro ¿cómo? Que nadie te quiere, ¡estás solo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que estoy solo? Y ni siquiera tengo celular para poder llamar a Kata, que es la única que me ayuda. Pero, señor, por favor, deme una oportunidad de explicarle. Y créame. No. En todos estos documentos ya pone cuánto tiempo vas a estar preso, durante qué motivos, ¿qué? Y con quién vas a estar de compañero de celda, que se llama Fabricio. ¿Con un Fabricio? Pero señor, emparejeme con un Fabio, con un Manuel, ¿pero por qué Fabricio? Porque Fabricio es el peor de todos. No, señor, yo no puedo ir a la cárcel. Lo siento, señor, pero ¿qué es eso de ahí atrás? ¿El qué? ¿What? ¡Oh, ya no! ¡Ay, Dios mío! ¡No, ven aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene un arma! ¡Ven! ¡Socorro! Ay, ¡Tengo que escapar de ese policía malvado! ¡Escaparás! ¡Jamás! ¡Aquí va a ser peor! ¡Vas a estar más años! ¡Estás allanando una casa! ¡Ven aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No sé nadar! ¡No sabe nadar! ¡Me tengo que escapar! ¡No sé nadar! ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando el policía! ¡Puedo escapar o irme! ¡Lo siento! ¡Ayuda, por favor! ¡Te ayudo, amigo! ¡Te ayudo! ¡No te preocupes! Está. ¡Ven! ¡Sal! ¡Sal rápido! ¡Se ha muerto el policía! ¡Y en mis manos! ¡No puede ser, chicos! ¡Oh, tenía carne! No, pero la carne no es vegana. No puede ser, tengo que huir de aquí. ¿A dónde voy a vivir ahora? Tengo la presión encima. Creo que... no es el peor día de mi vida, segurísimo, chicos. Necesito su like para que me ayuden. Tengo mucho miedo, no tengo a dónde ir. No sé dónde está Kata, no tengo teléfono. No puedo llamarla en ningún momento. No tengo ni siquiera dinero. Tengo que escapar. ¿Dónde voy? Kata, ¿dónde estás? Policía, no más policía. Me voy. No tengo que hablar con la policía, no tengo que hablar con nadie, estoy solo otra vez. A ver, métete por acá, estamos en el basurero. ¡Ahí hay un puente! Ok, corre, al menos puedo estar ahí un rato. Corre, oye, pero ese puente se me hace familiar. ¿O no? Volví a estar cerca de mi casa. Chicos, esto ya es increíble. Creo que me voy a quedar acá un rato, está cayendo truenos y todo. Me voy a quedar aquí un poco. Ya estoy muy triste. Y no para de llover, ¿eh? Escucho una... ¿Eres tú? ¿Kata? ¿Poncho, dónde estás? Estoy acá tirado, Katanuncia. Qué bien que te veo, por fin. Katanuncia, te extrañé mucho. Tengo muchas ganas de llorar. ¿Cuánto tiempo? No paran de buscarse por todo el lado. Que si algo de un policía, que no sé qué cosa. ¿Qué? Ya me está buscando por lo del policía, pero no tuve la culpa yo. Se estaba ahogando. Literalmente no tenía dónde ir, me refugié. Me dijo que yo era un ladrón. Y mi papá me echó de casa y yo estoy muy triste. No, Juancho, lo vamos a arreglar de alguna manera, ¿vale? Pero ¿cómo lo vamos a arreglar de alguna manera? Kata, no hay forma de arreglar más de prácticamente a un policía. Pues es que, a ver, a lo mejor podemos hacer algo. Te puedo esconder o no sé. ¿Pero esconder a dónde? Que no tenemos a dónde ir. Mi papá me ha echado de la casa y ha dicho que no podemos vivir ahí. Juancho, ¿dónde está Katancho? ¿Dónde está Katanchito? No lo veo. No está aquí. Es que está lloviendo, no quería que se mojara. Ok, está bien resguardado, ¿no? Sí. Ok, Katanuncia, tengo mucho miedo.
miedo, nunca había pasado algo así. Hoy ha sido el peor día de mi vida, estoy seguro. Lo siento mucho, Juancho, le doy un abrazo. Muchas gracias, Cata, pero ahora cómo nos vamos a casa. Si ni siquiera tenemos casa, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a buscar una solución, ¡ven conmigo! Ok, vamos a buscar una solución. No puede ser, chicos. Hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden dejar un like si quieren más videos y ver el seguimiento de esta película. O lo que sea esto. No sé. Vamos, Catanuncia. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video, que subo videos diarios y... Ya me voy, chicos. El que no deje like es calvo y me le como las patas.